Hello, everybody. Welcome. Welcome to your class number 2. How are you today? How do you feel today? Hello, teacher. Hi. Buenas noches. Ajá. Cuando entramos decimos good evening. A ver, todos. Good evening. Welcome. Good evening. Yeah. Good evening. Good evening. Good evening. Yes. Good evening. Eso es cuando es de noche y usted llega a una reunión o llega a algún evento, tiene alguna situación y todavía no se han dormido por ahí o va a una celebración X. Usted saluda, good evening. ¿Ok? Good evening. Exacto. Y cuando ya se va, dice good night. ¿Ok? No decimos good night de entrada porque entonces le estamos diciendo adiós. All right? Así como que ya me voy a ir a dormir, quiere decir good night. Good evening, teacher. Good evening, Eden Nilsson. How are you tonight? Good. Tired. Okay. Ajá. Preguntamos, how are you tonight? Ustedes contestan, I'm fine. Thank you. Okay. Esa es la respuesta más básica y más simple, ¿sí? I'm fine. Thank you. Okay. I'm fine. Thank you. Okay, I'm coming on. How are you tonight? Fine. I'm fine. Thank you. I'm fine. Thank you. I'm fine. I'm fine. Thank you. Yes. Nice. Nice. So welcome everybody to your class number 2. I am going to ask something very important. Okay. Something very important. Between 1 and 10, how do you feel tonight? A ver, entre el 1 y el 10 vamos a calificar. How do you feel tonight? ¿Cómo se siente esta noche? Vamos a ver. From 1 to 10, how do you feel tonight? A ver, Laura Carolina, from 1 to 10, how do you feel tonight? 8. 8. Okay, we're going to try the 2 points. There you are. Okay, Wendy Beatriz, from 1 to 10. How do you feel tonight? 9. 9. Yay, very good. Jose Misael Flores, from 1 to 10. How do you feel tonight? 7. 7. Okay, let's see. Maybe because you're tired, right? Are you tired? So. Okay, yes. We don't usually say so. We say kind of. Kind of. Así, kind of. Kind of, así como algo así. Así parece, ¿sí? Kind of. Por ahí va la cosa. Eso significa kind of. Kind of. Okay, there you are. Usually, well, we know that well, but it is not a formal way in a meeting, for example, okay? You can use it. You can use it anywhere else, right? But not in a meeting, all right? We're going to say kind of, kind of. All right, let's see, Mr. Kevin Heriberto, from 1 to 10, how do you feel tonight? 8. We are not able to hear you. We can't hear you. 80. Oh, my God. Kevin, se oye. Es que se le oye como que está en una nave alien ahorita. Sí, no se le oye, no se le oye aquí en la tierra. Vamos a ver, todos llamando a Kevin, llamando a Kevin. There you are. Great. Great. Now, from 1 to 10, Miss Amy Elizabeth, how do you feel tonight? From 1 to 10, how do you feel tonight? How do you feel tonight? Uh-huh. How do you feel tonight? From 1 to 10. 1, bad. 10, great. 10, great. And yeah, there you are. I mean, you're my team. You're my team. There we are. Okay, people, now we are going to start the class. We are going to do just a feedback, okay? Just a feedback from the class from yesterday. Remember that we started the pronouns. We started also the verb to be, remember? Yeah. Okay. Who remembers what we were studying yesterday? Oh, okay, Kevin. Thank you. Thank you for letting us know. Okay. There you are. Oh, so you're driving. Are you driving? Oh, okay. Okay. You're on your way. All right. You're on your way home. Okay. Jessie. A ver, Miss Jessie. Dígame, Jessie, Jessie, conecte su audio. Vamos a escuchar. A ver, abra su micrófono. Miss Jessie. Jessie Carolina, abra su micrófono. Aquí abajo, ve el microfonito. Ahí, presione, quiero escucharla. Sí, definitivamente creo que no nos oye, ¿verdad? ¿Y nos oye por ahí, Jessie? ¿Ya hoy sí? Todavía no. ¿No? Ok, ¿está desde teléfono o de computadora? A ver, ¿quién le podemos decir? ¿Desde tel o de compu? No sé, ¿no le miran ustedes a Jessie conectado audífonos? Será su pelito, ¿verdad? El que está ahí. En computadora está. Ah, en computadora. Ah, ok, gracias. ¿Saben qué? Lo que necesito decirle a ella es que si tiene audífonos puestos en la computadora, hay que desconectar y volver a activar, y cuando le manda el mensaje ponerle OK para que cambie al audífono. ¿Alguien me puede ayudar a mandarle ese mensaje? Tal vez por el WhatsApp. No. Ok, porque si no se puede arreglar así, definitivamente se tiene que salir y volver a entrar. Yo le envié mensaje. Ok, thank you. Thank you. Vaya, ¿alguien más tiene problemas de audio? No me va a contestar porque no me va a oír, ¿verdad? El que tenga problemas de audio. Ok, bueno. Teacher, Dígame, Ana. es lo que podría hacer ella decirle que presente pantalla y que deje que uno de nosotros controle su mouse para ver si le podemos ayudar en conectar el Buenísima micrófono. idea. Great. Pero es un poco difícil guiar a alguien en este caso si no sabe hacerlo. Vamos a ver. Vamos a decirle. A ver, Jessy. Comparta su pantalla en la opción compartir. No sé si lo tiene. Ok, vamos a ver si así lo ubica. Bien. Para que nos preste ahí el control remoto. Gracias a todos por su paciencia. Thank you very much. Hoy por ti, mañana por mí, ¿verdad? Yo entiendo. Okay, people, we were in a feedback. Yeah, we were making a feedback. And remember that when we use the to be verb, we can express certain things, okay? Certain things, not everything, because we need other verbs to express actions. But we usually use the to be verb to express ages. We use the to be verb to express locations, the existence of something or someone, okay? Descriptions of qualities from people or from places, or maybe just a thing, okay? Thank you, Ana Gabriela. Thank you. Ok, vamos entonces a hacer un ejercicio y... I'm sorry. Vamos a hacer un ejercicio, pero ustedes ahorita, cuando yo vaya a pasar la asistencia, porque ya ahorita tengo que hacerlo, vamos a responder la pregunta, how old are you? Ok. How old are you? Ya sabemos los números, a ver, por lo menos sabemos del 1 al 10, ¿sí? Vamos a ver, quiero escucharlos a todos from 1 to 10, a ver cuántos se saben, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 100. Okay. Ajá. Muy bien. That's excellent. A ver, ¿y para qué más nos sirven los números, chicos? ¿Para qué más nos sirven? Aparte de para contar, exactly. Ajá, para contar. That's great. To count. Okay. Y no pude abrirlo, no lo pude abrir. Miren, no me da. Hoy sí. Ahí estamos. Los voy a poner a todos en silencio, ¿sí? Vale, vamos a decir una cosa. Vamos a cuidar nuestro audio. A mí me encanta que estén participando en mi clase. No me gusta que sea en silencio, que solo la teacher habla. No, me gusta que todos participen, pregunten, repitan y den opiniones, hagan preguntas, etcétera. Pero fíjense que a veces alrededor de nosotros hay bastante interferencia, entonces seamos conscientes un poquito en eso y al que tenga bastante interferencia le va a costar un poquito, pero va a tener que tener su micrófono apagado, ¿ok? Quiero ser lo más polite, lo más amable posible en ese aspecto porque la verdad yo quisiera que todos estemos, ¿verdad? Pero siempre se dan situaciones, entonces hay que nada más estar ahí consciente. Entonces decíamos que we use the numbers to say the age, to count. Mm-hmm. We use the numbers to buy something, the prices, the money, right? We use the numbers to say those kind of things. Entonces, ahorita vamos a decir entonces nuestra edad. ¿Cómo decimos nuestra edad? Utilizamos el presente simple, ¿verdad? Dígame, Kevin. Unos compañeros están reportando que no pueden ingresar a la reunión. ¿En dónde estarán diciéndolo? A ver. El WhatsApp. Ok, vamos entonces a ver el... Gracias por informar. Thank you very much for informing. A ver, Clarice mandó uno este día. Ah, no estoy ahí. No, here. No. Hola, buenas noches. Yo no me podía conectar, pero era porque tenía un bloqueo en la máquina, entonces ya se lo acaban de quitar, eso me tomó tiempo, pero ya no va a pasar. Ah, okay. Sí, okay. Gracias. Thank you very much for informing. We were worried here, but it's okay. Thank you very much. Thank you. I will forward this to the G35C, so everybody's going to have this thing over there. Okay, for those who didn't have any access, you can access through this link, okay? Now, let's continue, guys. Let's continue. We were going to learn how do we say the age, right? The age. How old are you? How old are you? Let me just open one thing. Yeah. And we're going to say this, right? How old are you? So the answer is I am, okay? Vamos a utilizar el verbo be. We are going to use the verb be. I am, y vamos a decir el número de años que tenemos. Y después vamos a decir years old. Una cosa es importante, tal vez algunos ya han estudiado inglés acá y pues tienen en su repertorio que muchas veces se puede quitar years old, pero vamos a ser conscientes por aquellos que es su primera vez que están estudiando inglés, ¿ok? Y yo quiero que recuerden los que aprendieron por primera vez inglés, cuando nos obligaban a decir years old para que nuestro cerebro lo computara, ¿verdad? Lo memorizara. Entonces, vamos a decirlo by the book. Esa es la estrategia más óptima quizás que yo he visto. Es la estrategia óptima que yo he visto. Ir primero by the book y después usted lo deforma como quiere, ¿verdad? Le hace caso a fulano, mengano, a sutano en el YouTube de que dice, no digas tal cosa, no decimos a ti. Pero en realidad, sí se dice así y sí se decía así hasta ahora que ha evolucionado el inglés, ¿verdad? Así como el español. Hay muchas cosas que no las decimos y los gringos creen que sí, ¿verdad? Entonces, igual pasa con cualquier idioma. Bien, entonces, volvemos a esto. I am, y voy a decir la edad. Ahora, los números, ¿sí? Contemos, let's count by tens, ¿ok? By tens, not by ones, by tens. 10, 20, 30, 40, 60. No, 60, right? 50. Yeah, 50, 60. What goes next? 70, 80, 90. A ver, ¿quién tiene 100 years old aquí? Nobody, right? I think. Okay, esperamos llegar a 100. Grandpa. Oh, your grandpa. Oh, all right, all right. Yes. Okay, now, Eso es una gracia de Dios, llegar a esa edad, ¿verdad? Y más si llega con buena salud, with good health, in good health. Tell me. Yeah. Uh-huh. Okay, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and 100, right? Entonces, por ejemplo, del 1 al 10, ya sabemos que era, ya los conocemos, ¿sí? Entonces, si yo tengo, vamos a decir un número hipotético, ¿verdad? Si yo tengo 45 years old, ¿verdad? Estaría acá, ¿sí? Y lo que me faltaría sería el 5 para poder decir 45. Five. Ok, vamos a decir el 10 y la unidad, ok. 45 es 45, ¿sí? 45. Okay. Vamos a ver, si usted tiene 28, por ejemplo, la unidad sería 8, then 28. 28. Uh-huh. 28. Y así sucesivamente, ¿verdad? Exactamente. Ese es el número que usted va a decir acá y después va a decir years old. Vamos a ver entonces. Hagamos una prueba, ¿sí? How old are you, Ingrid Naomi? I am 28 years old. Okay, but for sure. De verdad. Le atiné, yeah. Yeah, we hit it. Okay, I'm 28 years old, okay? Y eso es lo que vamos a hacer ahorita que yo pase la lista, ¿sí? Porque como yo digo su nombre, no puedo decir what's your name, ¿verdad? Porque ya lo estoy diciendo yo, ¿ok? Entonces usted va a decir I am y va a decir sus años, years old, ¿ok? Are we okay so far? ¿Estamos todos en entendido? Bien, vamos entonces. Yeah. Everybody ready? Nos quitamos. Oh, real age, okay, real age, okay. Bueno, ahí ya depende de usted, ¿verdad? Ya dependerá, it depends on you. Okay, people, so let's start. Number one, right? Number one. Remember, you are going to say your age. Okay. Adela Mendoza de Palacios. I am. Adela. Ajá. A ver, dígalo en español y entre todos le van a ayudar a ver cómo se dice, ¿ok? Vamos a ver. Bueno, mi nombre es Adela y tengo 53 años. Vale, ayudémosle a decir I am Adela. No, yo digo Adela, su nombre completo y luego su edad la dice ella, ¿ok? I am. Sí. Adela, 53. I'm sorry? 53. Okay. 53. Okay. 53 years old. Yes, Adela. 53 years old. Okay. Okay. Va, entonces lo vamos a decir desde el principio, ¿ok? Adela Mendoza de Palacios. I am Adela Mendoza de Palacios. I am 53 years old. I am 53. Eso, Adela, vamos. 53 years old. 53 years old. Okay, there you are, Adela. There you are. Thank you very much. Now, Amy Elizabeth Jacinto Vega. I am 24 years old. Great, thank you. Ana Gabriela Martinez Gutierrez. I'm here and I am 22 years old. Yes. Okay, Clara Etelvina Pineda Centeno. Miss Clara Etelvina Pineda Centeno. Daniel Alexander Machado Rivas. I'm 40 years old. Okay, there you are. Thank you. Edenilson José Argueta Martínez. I am 37 years old. Great. Henry Rodrigo Raimundo Iglesias. I am 25 years old. Great. Ingrid Naomi Ramírez Almendares. I am 28 years old. Jessy Carolina Canales Escobar. ¿No está? ¿No tenemos a Jessy todavía? Ok. José Misael Flores Fuentes. ¿No está José Misael? I am 38 years old. Very good. Carla Lilith Sorto. I am 37 years old. Okay, there you are. All right. Let's see. Kevin Heriberto Pineda Flores. I am 27 years old. Great. Laura Carolina Cortés de Raimundo. I am 45 years old. Okay. Lucio Albino Arias López. Good night, teacher. I am 40 years old. Again. I am 44 years old. Yes, now I got it. Thank you. Marisela Beatriz Sánchez Hernández. Hello, I am 35 years old. Okay, great. Mario Vladimir Pérez Pérez. Years old. 30. Oh, okay. All right. Milagro del Carmen Valle. ¿No está? Mónica Valentina Vargas de Renderos. Oscar Ernesto Vázquez de la O. I am 42 years old. Very good. Reina Isabel Acosta Díaz. Rosa Maribel Sánchez de Méndez. I am 33 years old. Okay, Stephanie Sabrina Hernández Rivera. I am 30 years old. Okay, Wendy Beatriz Campos Mancía. I am 38 years old. Okay, Vicky Esmeralda López de Escobar. I am 49 years old. Okay. Jacqueline Lisbeth Amaya Guevara. ¿No está Jacqueline? Sí, aquí estoy. Por ahí. Okay. Ajá. How old are you? I am... Jacqueline, dígalo en español y todos sus compañeros le van a ayudar a ver cómo se dice, ¿ok? 27 años. Ok, everybody, let's help. I am 27. I am 27 years old. Ok, Jacqueline. She is 27 years old. Yes. Jacqueline, how old are you? I am 27. Are you? Years old. Oh, great. Oh. Great. Years old. All right, people. So now we learned así de una vez pataleando y ahogándonos en el agua, pero logramos decir algo que por ahí andaban los números volando, ¿verdad? Y los trajimos para usarlos a decir nuestra edad. Ok. Recordemos que estamos en el verbo to be. Okay, let's remember, we are still studying the verb be. And the verb be is one of the most important verbs because it acts like an auxiliary to, okay? Like an auxiliary to. And it's a main verb. It's totally independent. Es independiente totalmente. Sigue su propia forma, ¿sí? No lo combino con otro verbo en tiempo presente. Él solito, ¿verdad? Él solito. Vale, vamos a ver entonces. Decíamos que... Oh, I'm sorry, I'm sorry. Oops, again. Se me fue para otra pantalla, pero no se preocupen. Here. Ah, pues se me cerró. Vamos a ver si yo los tuve que haber cerrado, ¿verdad? Here we go. Okay. El verbo be nos ayuda para poder decir nuestra profesión, ¿sí? Es uno de los usos, ¿verdad? Nosotros cuando decimos que nos dedicamos, ¿eh? Decimos el nombre de la profesión. Vamos a ver ahorita nada más un pequeño vocabulario para aprender a decir a lo que nos dedicamos, ¿sí? Vamos a ver, exactly, occupations and professions, exactly. So here we are. We have some vocabulary to learn. And let's look at this because sometimes we know the words, but now we are going to use these in sentences. All right, let's see. Accountant. Everybody please repeat. Accountant. Accountant. Contador, ¿verdad? Accountant. Accountant. Barber. 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 Barman. 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 Builder. 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 Okay. Mr. Kevin, usted siga repitiendo, aunque le voy a apagar su micrófono, ¿ok? Pero usted sígalo repitiendo. Vamos. Builder. Builder. Butcher. Butcher. Butcher es carnicero. Okay, miren, ahí tiene el gran knife, ¿verdad? A ver, por ahí hay algún teléfono que está haciendo interferencia, está recibiendo llamada por ahí. Ok, vamos a ver. Chef. Chef. Uh-huh. Chef. Este, aunque lo miran ustedes con una letra CH que fuera bien fuerte, ¿verdad? Como ch. Por ahí tenemos que hay alguien con una interferencia. Se lo voy a apagar yo el micrófono. Vamos. Usted siga repitiendo. Ok, vamos. Chef. Esta CH la vamos a pronunciar suavecito, así como chef. Ajá, porque esta palabra no proviene del inglés, sino que proviene del francés. Entonces sería chef. Cashier. 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 Yes, please repeat. Cashier. Cashier. Teacher, excuse me. Tell me. Teacher, I have a question. Tell me. Se la voy a hacer en español porque no sé cómo se hace en inglés. Y estas presentaciones nos las va a enviar. Porque yo estoy anotándolas acá en el cuaderno. Pero no sé si nos las van a enviar igual que las de ayer. O si estas pues las tenemos que estar anotando. Porque para estarme fijando un poquito más. Esa era una. Y la otra, teacher, siempre va a haber un enlace diferente para entrar a las diferentes clases. Le pregunto esto porque ahora me tardé en entrar porque yo entendí que era el enlace anterior. No me había fijado que en el chat habían mandado un nuevo enlace. Y la última preguntita, y va a disculpar la preguntadera, pero la tarea que usted dijo que teníamos que hacer es para este viernes del libro, o son tareas diarias que tenemos que ir haciendo. Vaya, vamos a empezar por la primera, ¿verdad? La primera es que esta es mi presentación que yo creo. Yo, claro que se las puedo compartir tal vez en algún momento. Y normalmente se las comparto cuando tengo alguna presentación de actividad. Digamos que los mando al breakout room, yo les comparto lo que estamos haciendo como actividad. De lo contrario, usted puede ir haciendo sus screenshots y haciendo sus propias anotaciones. Yo, en lo personal, les aconsejo que usted siga escribiendo, ¿ok? Porque esa es otra habilidad que usted debe desarrollar, ¿verdad? No deje de tomar notas. Y toma nota y al mismo tiempo repite. Aquí estamos usando todo de una sola vez, ¿verdad? No solo como en el YouTube que vemos el video y ahí estamos quietecitos. No, aquí estamos activos con todo el cerebro. Entonces, eso es con lo de la presentación. La otra cosa, me preguntaba de el enlace. El enlace es el mismo o siempre ha sido el mismo desde la primera vez que se los envían. Ok, yo reenvié nada más el enlace que les habían enviado al principio. Es el mismo enlace. Ok, ese no cambia. Es una recurrente. Dígame, Kevin. La otra opción sería quizás para los apuntes, volver a ver el video. Que también en YouTube. Very good idea. Eso, puede ir y ver el video para poder hacer apuntes que le hayan faltado, ¿verdad? La otra cosa con lo de la plataforma tiene su video y tiene su tarea. La tarea la tiene que hacer después de cada clase. Es un formulario que tenemos ahí en la plataforma, lo mostrábamos el día de ayer cuando accesamos a la plataforma. Y ahí lo que usted hace es realizar, llenar el formulario y darle enviar. Ok, vamos a ver. Online. Ok, acá, ¿sí? Acá estamos. Miren. Ok. Aquí donde dice curso, nos aparecen estas 4 secciones, ¿sí? ¿sí? Usted entra acá en este link que es, cada sección tiene su propio link. Usted va a encontrar acá su video, el día de ayer, nuestra clase de ayer, ¿verdad? Ya está colgada. Esta ya tienen que haberla hecho todos, ¿verdad? Haberla contestado y enviar. Tienen hasta el día viernes para subir todas las tareas, para aquel que definitivamente, ¿verdad?, no ha podido. Sin embargo, yo creo que si toman un minutito después de la clase, lo van a poder hacer, ¿verdad? Con un minutito, pero de no ser así, el día viernes tienen que estar completas las 5 tareas de la sección. Esta y esta otra. Esta, que es la número 5. Así sí, ya hasta la número 5, el último día para poder subirla sería el viernes de cada semana. A más tardar antes de las 8 de la mañana del día sábado, ¿sí? ¿Ok? Me van a disculpar que estamos así un poco... ¿Verdad que están oyendo bastante interferencia conmigo también? No, no. ¿No? Ok. Bien. No. Pero... para silenciar esta pantalla ahorita, no puedo, no debo. Que mi padre está un poco mal de salud y estamos en ese movimiento. Bien, vamos a ver entonces. Tenemos por acá las 5 sesiones, ¿sí? Que son para el día viernes. Luego, después de la sección 2, ¿verdad? Era que estaba las 5 tareas que corresponden al desarrollo de la semana, ¿verdad? Pero también tenemos, después de la sección 2, el examen, ¿sí? Entonces, para ese viernes, que sería el próximo viernes, después de este que viene, al siguiente, debe de estar subido también este examen, ¿okay? Esto estamos hablando de la sección 2. La sección 3 la vamos a pasar tranquilos porque solo son 5 tareitas. En la sección 4, sí, vamos a hacer las 5 tareas y también vamos a hacer el examen final, ¿ok? ¿Vamos bien, Lucio? ¿Sí? Ok. Yes, sí. All right. Vaya, y de ahí, ¿cuál era la otra pregunta que ya no me acuerdo? Ahí terminábamos. Sí, solo lo del enlace no me quedó algo claro porque yo traté de ingresar al enlace y no me abría. Me fui al teléfono porque yo lo que hago es apagarlo para que no me interfiera y ahí vi que había mandado usted el enlace y como no me fijé exactamente si era el mismo, ¿ok? Pero ya ahí pude ingresar, pero antes lo había tratado de hacer porque grabé en favoritos la clase de ayer para poder ingresar, pero se quedaba dando vueltas, pero no sé si será cuestión de mi computadora. Voy a... en favoritos se refiere acá, arriba. Ajá, donde está la estrellita. Ahí, así no va a poder entrar, así no va a poder entrar porque es una sesión privada de Zoom. Entonces tiene que entrar por medio del link, nada más. Solo el que tiene link puede entrar, entonces solamente por medio del link se puede ingresar. ¿Y cómo podría grabar el solo link? Solamente desde el WhatsApp, nada más. Solo que lo copie y lo tenga en su notepad. Ah, ok. Dígame. Perfecto. En WhatsApp pusieron en fijo en el chat el link de todo eso y a la hora de entrar al chat ahí sale un mensaje fijo y al darle clic ahí sale el enlace que siempre vamos a estar utilizando. Ok, ahí puede entrar de esa manera, mire. Sí, lo voy a revisar entonces. Okay. Muchas gracias. Ok, yo lo que hice nada más fue pasarles ese mismo, o sea, reenviarlo para que pudieran accesar los que estaban teniendo problemas, Lucio. ¿Ok? Pero es el mismo, siempre va a ser el mismo. Y una última pregunta, me va a disculpar. Yo ayer estuve desde mi teléfono celular, ahora estoy en mi computadora, pero ¿cómo hago para levantar la mano? Abajo usted mira que hay un cordón de menú, ¿sí? Hay varias opciones. Ahí donde dice reacciones, que hay una carita con un signo más. ¿Sí lo mira? Una carita. Ahí en la flechita usted lo abre y ahí tiene los gestos. Tiene levantar la mano, hacer like, hacer fiesta, sonrisas, etc. Ah, ok. All right, there you go. Bien, vamos a continuar entonces. ¿Me pueden recordar por dónde iba? Perdonen. Ok, vamos en las... Occupation and profession. Thank you very much. Here we go. All right, vamos todavía en cashier, ¿verdad? Bueno, empecemos desde el principio. Okay, accountant, everybody. Accountant. Barber. Barman. Builder. Butcher. Chef. Cashier es cajero, ya sea del banco, cajero del súper, pero un cajero, alguien que recolecta el dinero, ¿verdad? Es un cashier. Dentist o dentist. Engineer. Fireman. Y si es una mujer, sería firewoman. Okay, si es una mujer, sería firewoman. Y si no queremos, decir si es mujer o si es hombre o es algo irrelevante, diríamos firefighter. A ver, todos digámoslo, firefighter. Firefighter, ¿ok? Entonces, sí, permítanme que mi mouse está un poco rebeldoso. A ver, hay que tratarlo con cariño al mouse porque no funciona. No funciona. One second. Okay, vamos entonces. Y... Ok, sería firewoman si es mujer, ¿sí? O si no es relevante decir el género, decimos firefighter. Ok, doctor. Judge. Abrimos. Judge. Hairdresser. Lawyer. Ajá, en velocidad normal, lawyer. Optician. Nurse. Normal speed, nurse. Policeman. Si es una mujer, ¿cómo diríamos? A ver. Policewoman. Y si no es relevante el género en ese momento, ¿cómo diríamos? Policefighter. No, diríamos police officer. Ok. Police officer. Ahí dice, ajá. Okay. ¿Ya? Vaya, vamos a ver, muy buena percepción, chicos, me gusta, vamos a ver. Police woman, si fuera una mujer, si fuera irrelevante el género, police officer, si nos referimos a mujeres y hombres juntos, police officer. Police officer. Vamos a ver, postman. En general se llama postman, okay? Pero podríamos decir que también sería postwoman, pero no es utilizado, postwoman, no es utilizado. Diríamos the delivery girl, okay? The delivery girl, postwoman is not so common. So we say postman. Yeah? Postman. Postman. Now, reporter. Scientist. 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 Vet. Vet. Vet es el cortito para veterinario. ¿Ok? O veterinaria, ¿sí? Entonces es el cortito para veterinary. 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 Y lo común es decir vet. ¿Ok? Vet. Luego, plumber. 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 Ok, aquí tenemos, si es hombre, sería waiter. 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 Si es mujer, yes. Y si es mujer, si es mesera, entonces vamos a decir waitress. Waitress. Carpenter. 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 Yes, that's correct. Entonces, tenemos una pregunta muy importante que contestar. ¿Ok? Tenemos una pregunta muy importante que contestar. Y la pregunta sería, what do you do? ¿Ok? Así. What? What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? Esta pregunta también la van a encontrar como what do you do for a living? Okay. Wow. What do you do for a living? What do you do for a living? Ajá. What do you do for a living? Esto significa ¿y a qué te dedicas? Ok, aquí con esto yo estoy preguntando cuál es su profesión, cuál es su ocupación. Entonces, usualmente van a encontrar el what do you do. Voy a quitar esta, pero ya les tiene que quedar ahí a ustedes, ¿verdad? Que what do you do for a living es una variación. Ok, entonces, ¿cómo contestamos esta pregunta? Esta pregunta la vamos a contestar con el verbo to be. Aquí en la pregunta no vemos un verbo to be, ¿verdad? Pero vamos a contestar con un verbo to be, con el verbo to be. Por ejemplo, what do you do? I am an accountant. ¿Ok? Yo soy contadora. I am an accountant. An accountant. An accountant. Accountant. Puedo decir, what do you do, Wendy Beatriz? I am a supervisor. Okay, I am a supervisor. Very good. Now, for example, let's ask Ingrid Naomi, what do you do? Asistente de recursos humanos. Ok, ajá. Pero no sé cómo se dice. A ver, leamos ahí. I am a human resource assistant. Ok, sería I am a human resources assistant. Vamos a ver, Ingrid. I am a human resources assistant. Okay. I'm a human resources assistant. Very good. Miss Carla, what do you do? Your microphone. Okay. I am a teacher. Very good. You are my colleague. There you are. I am a teacher. Great. Now, what do you do, Mr. Oscar Ernesto? I am an accountant. Very good. I am an accountant. And Jose Misael, what do you do? Open your microphone, please. I am quality inspector. Oh, great. I am a quality inspector. Okay, very good. I am a quality inspector. Great. And now let's listen to Miss Stephanie. What do you do? I am a secretary. Okay. There you are. Mm-hmm. Mr. Daniel, what do you do? I am a manager. Okay, great. And Mr. Mario Vladimir, what do you do? I am accountant. Accountant, okay. Thank you. La tenemos arriba. Muy bien, gracias. Thank you. Now, Miss Vicky, what do you do? I am civic executive. I am? And sales executive. ¿Así? Sí. I am. Yes. Ah, okay. I am an executive. Okay. Executive, ¿ejecutiva de qué? Sales. Ah, entonces a sales executive, ¿ya? Yeah? Yeah. Yes. Sales executive. Y si usted gusta, en vez de sales, puede decir business, ¿ok? Oh. Business executive, right? There you are. Executive. Okay. Para darle así más bonito y más realce, ¿sí? A business executive. Thank you. Okay. Now, let's listen to Miss Amy. What do you do? I am assistant accountant. I am assistant accountant. Ah, ok. Primero decimos an accountant assistant. Ok. Pero no es accountant. Aquí tendría que ser an accounting assistant. Okay. Aquí cambiaría un poquito. Así se diría. Mire, I am an accounting assistant. I am accounting assistant. Yes. Uh-huh. That's great. Uh-huh. A ver, vamos a ver. Miss Adela, what do you do? I am cuentas por cobrar. Okay, so I am a collector. Okay, collector. Yeah, I am a collector. El que cobra todas las deudas, ¿verdad? Okay, there you are. I am a collector. Miss Marisela, what do you do? I am a human resources assistant. Okay, great. Thank you. Mr. Lucio, what do you do? I am a criminal lawyer. I am a criminal lawyer. Okay, there you are. Pero sería como criminalista. Abogado defensor o defensor de procesados. Oh, ok. Déjeme ver, porque existe una palabra como my defendant, so I am a... Es procurador aquí en El Salvador, pero no sé si existe un equivalente a... Sí, sí existe, ya se lo voy a buscar precisamente. Saben, no sé si usted ha visto la serie esta de Suits. ¿No ha visto esa serie? Suits. Sí, es una de mis favoritas. Ah, ok, por allí, porque está, el fiscal es el prosecutor, ¿verdad? El prosecutor. Ay, chay. Ya le voy a decir, ya me voy a acordar, ¿ok? Y si no, se la busco. Ajá. Vamos a ver, porque así criminal lawyer a mí se me hace mejor como decir criminalist, ¿ok? Criminalist lawyer. Yeah. Ok. Yeah. Porque si no sería crime lawyer, ¿ya? Pienso, habría que buscarlo, pero sí. Por ahí va la cosa. Vamos a ver, Miss Reina Isabel, welcome. And what do you do? I am computer system and network. Again? Algo así se pronuncia informática. Ok, pero estoy tratando de un... Again, can you repeat it? Sin miedo. Usted dígame cada palabra. Computer system, network, and septennium. And network. Sí. Y después de network, ¿cómo me dijo? En septennium. Algo así se pronuncia, informática. Ingeniera en sistema y redes informáticas. Ok, pero estoy tratando de ubicar cómo sería el spelling de la última palabra para conocer qué es lo que... esa es la que me cuesta pronunciarla. Ajá, esa. A ver, ¿cómo se escribe? How do you spell it? Sería engineering. Se escribe engineering en inglés. Engineering. Okay, engineering. Sí, correcto. Okay, pero eso es el nombre de la ingeniería, pero su profesión tiene un nombre, ¿ok? Usted es ingeniera, ¿verdad? Entonces, usted puede decir computer, podríamos decir, mira, computer. Bueno, hay diferentes. Vamos a ver. ¿O solo computer? No. Engineering system. Ajá, por ahí tal vez. System, hardware, software. Computer manager. Ajá, también computer manager. Engineering system. Ok, pero usted es una ingeniera, sí. Entonces, usted diría, I am an engineer of computer systems and networking or networks. A ver, redes internas, ¿o qué es lo que mira usted? Redes informáticas. La carrera sí es... ¿Me la repite en español? Vaya, ingeniería en sistemas y redes informáticas. Ah, ok. Uh-huh. Sí, suena bien así. Engineer. Ajá, en vez de decirlo como engineering, okay, lo vamos a decir como computer system and networks engineer. Ahí está, ¿ya? Sin el ing. Easy, all right? There you are. A ver, digámoslo otra vez. What do you do, Miss Reina? I am computer system and network engineer. Engineer. Yes, engineer. All right, there you are. Thank you very much. Ana Gabriela, what do you do? I am a student in accounting, and I am secretary. Again. I am a student. I am a student in accounting and okay. I am secretary. ¿Y cómo en qué año está de la carrera? Four years. 4 years. 4 years. Yes. Ok. Entonces lo vamos a poner bien bonito. Vamos a poner, I am a fourth. Soy estudiante de cuarto año. Eso vamos a decir, ok. I am a fourth year. Ok. A fourth year accounting student. Ok. Accounting student. Okay. There you are. Hmm? And I am secretary. Okay. I work as a secretary. Yes, there you are. Mm-hmm. Okay, so here we go. I am a fourth-year accounting student. I work as a secretary. Mm-hmm. Very good. Thank you very much, Ana Gabriela. Now, Laura Carolina, what do you do? I am a teacher. Yes, my colleague. Okay, I am a teacher. Yes. Now, okay. Mr. Kevin Heriberto, what do you do? I am a student. Y bodeguero. Warehouse worker. Yes, pero ¿usted es encargado de algo o solamente es, digamos, de toda el área? ¿Usted maneja, saca, lleva, trae, maneja inventario y eso? Sí. Manejo el inventario, guardo los productos. Ok, sí, podríamos decir worker, pero déjenme buscarle un nombre porque existe un nombre para warehouse something. Bodeguero viene precisamente de una palabra que era de las bodegas de vinos. Entonces, de por ahí viene la palabra también para bodeguero actual, ¿verdad? Que es de todo el comercio. Entonces, déjenme buscar esa palabra que no la recuerdo en este momento, ¿ok? Vamos a ver. Ok. Uh-huh. Y estudio técnico en ingeniería industrial. Oh, great. So, I am... ¿Y qué año lleva ahorita? Es el primer año, de 2 y medio. Ok, entonces usted puede decir, bueno, sí, puede decir technician, ¿verdad? A ver, I am a... En ingeniería industrial, ¿verdad? Industrial engineer. Aquí sí es engineering, okay? Industrial engineering student, okay? I am an, porque esta comienza con una vocal, I am an industrial engineering student, okay? Y aquí puede decir, así como su compañera anterior, I work as a... Puede ser worker or keeper in this moment, okay? Allow me just to look it up. Así, okay. Más o menos así. Mire, Kevin. Okay. I am an industrial engineering student. I work as a warehouse worker. No me gusta worker. I work in a warehouse. Ahí está. Okay. I work in a warehouse. All right. Okay. Good. There you are. Vaya, vamos a ver. ¿Quién me falta? Porque tengo que bajar por acá. Miss Maribel. Miss Maribel Sánchez. What do you do? I am a social promoter. Social promoter. Okay, social promoter. promotor social. ¿Se refiere a social promoter del Ministerio de Salud? No, soy promotora social. Ok, para bienestar y todo ese tipo de cosas, desarrollo comunal. Una alcaldía. Ah, okay. Yeah, I could imagine. I could imagine. Yeah, very good. I am a social promoter. Mire, I am a social promoter. Y podemos decir social promoter for the city. Okay, for the city. Cuando hablamos de city, estamos hablando de la alcaldía, en realidad. Para la ciudad, se dice allá en Estados Unidos de América, esa es la palabra, digamos, de city, se refiere a todo las gestiones que realiza la alcaldía por la ciudad, ¿verdad? Cuando se refieren a alcaldía, dicen the city. Aunque alcaldía, ya sabemos que se llaman whole, ¿verdad? Whole, Mayor Hall, Mayor Hall, yeah, Mayor Hall, existe otra palabra también, pero normalmente decimos the city, okay, the city, for the city. Bien, lo vamos a dejar ahí con lo de las profesiones y vamos a pasar a algo importante porque necesitamos saber y preguntar. Ya aprendimos una pregunta, what do you do, okay, what do you do? Y ya sabemos que respondemos con ¿qué? Con nuestra profesión y nuestra ocupación. Our profession and our occupation. Now, let's move just a little forward, okay? Just a little forward because remember that we can say this in negative and in affirmative. For example, yo le decía a su compañera Reina, are you a technician or something? No, me dice ella. Ah, necesitamos esa palabra no, ¿verdad? Para esa palabra no, en el verbo to be, le tenemos que agregar al verbo to be la partícula not. Por ejemplo, yo puedo decir I am not a vet. I am not a doctor. Henry Rodrigo is not a waiter. Okay. Adela is not a plumber. Okay, a plumber. Entonces, vamos a ver. I will stop sharing. Y vamos a ver la forma negativa, ¿sí? The negative form of the verb be. Por Dios santo, se queda así. Ahí está. Okay. Y lo tenemos así. I am not. ¿Sí? He, she, it is not. You, we, they are not. ¿Ok? Acuérdense que vamos a poner not después de am, is y de are. Vamos a ver más o menos cómo. I am not. Ah, así lo vamos a escribir, ¿verdad? Pero cuando hablamos en inglés, los americanos, los británicos, todos los que hablan inglés, como australianos también, buscan utilizar la mayor parte del tiempo o en todo utilizan contracciones. Y esta es la manera corta de decirlo. ¿Sí? Para más fluidez, para más rapidez, para hacerlo más simple. En vez de decir I am not, le ponemos una apóstrofe y ponemos la letra M. Y esto se lee I'm not. Yes. I'm not. Not. I'm not. I'm not. Y esta no tiene otra forma de contractarse. Las demás sí, miren, tienen dos maneras. Vamos a tratar de irlo ubicando así, ¿sí? Para que lo veamos. Ok, vemos que hay dos maneras. No. She's not. Exactly. No. What are... Y tenemos dos formas de contractar. Existe en donde contractamos con el pronombre personal que sería you're not y estamos enfatizando la negación. Entonces, you are not es fuerte. Es fuerte decirle a alguien, you are not my friend. Ah, that's too strong. Okay, es muy fuerte y muy directo. Si yo digo, you're not, my friend, estoy enfatizando el not. Pero si yo lo digo en la forma común, no le va a doler mucho. Como no, sí le va a doler mucho, pero va a ser menos el sopapo, ¿sí? Y le voy a decir, you aren't, my friend. Okay, you aren't my friend. Yeah, you aren't. You aren't. You aren't. You aren't. You aren't. Yes. Vamos a ver. Por ejemplo, he isn't. Esta es la forma más común. He isn't. He isn't. He isn't. Con una T al final. Isn't. 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 She isn't. She isn't. It isn't. It isn't. It isn't. We aren't. We aren't. They aren't. They aren't. Pero ¿cómo funcionará todo esto en la vida real? Bueno, por ejemplo, viene Mr. García y me dice, I'm Mr. García, I'm a bus driver. Y yo le pregunto a alguien más, ¿is Mr. García a taxi driver? No, he isn't, me responde el otro. He is a bus driver. Ok, vamos a ver entonces. Ya conocimos que Mr. García es un bus driver. ¿Alguien tiene una interferencia por ahí? Thank you very much. Oh, a ver. Voy a tener que ponerlos a todos en mute. Hay que revisar ahí su audio, jóvenes. Vaya, vamos a ver. Entonces, la pregunta. Paso el verbo be para adelante y digo is. Mr. García. Mr. García. ¿Por qué Mr. García le decimos que es is? Porque es tercera persona y es un male, ¿verdad? Un male. Un hombre, ¿sí? Macho, ¿verdad? Entonces, del género masculino, es como que lo sustituyéramos como he. ¿Okay? Is he a taxi driver? Is he a taxi driver? ¿Okay? Yo puedo decir, en vez de Mr. García, puedo decir is he. Y obviamente en la respuesta corta voy a decir no, he isn't. ¿Ok? Voy a regresar acá con Mr. García. ¿Ok? Para que recordemos por qué yo estoy diciendo en la respuesta he. Porque es Mr. García. Estamos hablando de él, ¿verdad? No, he isn't. He is a bus driver. Vaya, vamos a ver, yo le pregunto a Mr. Henry Rodrigo, ¿is Mr. García a taxi driver? No, he isn't. He is a bus driver. Thank you very much. Vamos a ver, le vamos a preguntar a Mr. Eden Nilsson, ¿are you a truck driver? Repítame la pregunta. Are you, aquí, are you a truck driver? No, I'm not. I'm a bus driver. All right, there you are. Aquí es que le preguntamos directamente a Mr. García, miren. Esto es como que yo le haya preguntado, mire, señor García, ¿y usted maneja camiones? ¿Verdad? Esto le pregunté yo acá a Mr. García. Y Mr. García me dice, no, hombre, vos y yo buses manejo. Entonces me dice, no, I am not. I am a bus driver. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que necesitamos estas preguntas de confirmación. Se llaman preguntas directas. Va el verbo be adelante, miren. Y utilizamos respuesta negativa si es que no, ¿verdad? Y utilizamos respuesta afirmativa si fuera que sí. Imagínense, preguntamos aquí. Vamos a preguntar así. Solo para confirmar, ¿verdad? ¿Is Mr. García a bus driver? ¿Cuál sería la respuesta? Yes, he is. ¿Ok? En afirmativo, miren. Yes, he is. Ajá. Y diríamos, podríamos, para no quedarnos así como cortante, ¿verdad? Sí. No, vamos a decir, sí, él maneja buses. ¿Ok? Entonces, he is a bus driver. Él es conductor de buses. Uh-huh. O sea, para nosotros sería motorista, ¿verdad? He is a motorista. Yeah, he's a bus driver. Okay. Yes. Ajá. Entonces, la respuesta puede ser afirmativa y también puede ser negativa dependiendo de la realidad, ¿verdad? Dependiendo de la realidad. Entonces, vamos a ver por acá. Are Rodrigo and Luis friends? Mm-hmm. Good. Vamos a poner contexto de acá. Sorry. Ay, sí. Es que este mouse ya está loquito. Lo vamos a quitar mejor. Ya está loquito, hay que quitarlo. Psst. Ok. Para no volver a hacer el problema ahí. Vamos a ver. Okay. Voy a cambiar la actividad, ¿ok? Esa la hacemos de último, la que teníamos ahí, ¿sí? Vamos ahorita a hacer la actividad de las profesiones, ¿sí? Porque en eso estamos. ¿Ok? Y entonces yo pregunto. Okay, what do you do? What do you do? Aquí podemos responder como I am, pero también acordémonos que you significa ustedes, ¿verdad? Podríamos haber contestado we, pero acá tenemos la pista de que se está refiriendo a usted, no al plural, ¿ok? Entonces, vamos a completar acá. ¿Cómo completaríamos? What do you do? I am an English student. An English student. An English student. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago? I study English. Okay. I study English. Vamos a ver. English. Ajá. Veamos por acá. What do you do? I am an accountant. An accountant. I am an accountant. ¿Qué es lo que hace un contador? What does an accountant do? I write reports. Report. Ok, vamos a ver esta otra. What do you do? Músico. Ajá, se dice musicians. Musician. Ok, y como es en plural. Where are musicians? ¿Y qué hacen ellos? What do they do? Ajá. We are music. Decimos we play music. Aquí dice nosotros tocamos música, ¿sí? We play music. Ok, vamos a ver esta otra. does she do? Mm-hmm. She is a receptionist. She is a receptionist. Yes, she is a receptionist. Uh-huh. What does she do? She assists clients. Okay? She assists clients. Lo que hemos visto ahorita es la profesión y obviamente la actividad principal de esa profesión, ¿sí? Si usted es un English student, ¿qué es lo que estudia? English, ¿verdad? English. Ok, entonces yo les pregunto en general, ¿sí? What do you do? I study English. Exactly. There you go. So, English. Yes. Now, let's go back to the questions with the verb be. Por ahí tenemos una interferencia. Lo siento que los voy a poner otra vez en mute porque no atino quién es. No atino quién tiene la interferencia para poder ayudarle. A ver. Ok. Bien. Entonces vamos a ir a ver esto, ¿sí? Porque necesitamos el día de hoy entrar a nuestra videoconferencia number 2, que ya estamos, ¿verdad? Sorry. Video conference number 2. Y queremos aprender a preguntar. Las preguntas que acabamos de ver son estas. Yes, no questions and short answers, ¿ok? ¿Cuáles preguntas vimos con el verbo be? Estas, miren. Is Mr. García a bus driver? Yes, he is. He is a bus driver. ¿Ok? Respuestas cortas. ¿Cuáles son respuestas cortas? Esta y esta. Yes, he is. Yes, he is. Yes, he is. No, he is not. No, he isn't. He isn't. Ajá. No tengan miedo de decir isn't. A ver todos, he isn't. No, he isn't. No, he isn't. Ok, bien. Ahora vamos a ver. Por ejemplo, is. Vamos a abrir otra. ¿Cómo se llama? Slide. Y vamos a hacer las preguntas. José Misael, creo que usted tiene una interferencia con su audífono. Ahora ya no. Ok. Ah, no, como no todavía. No, no estoy usando teléfono. Este audífono. ¿En qué está? ¿En teléfono o en...? Sí, en el celular, pero no estoy usando auriculares. ¿Y me puede hacer favor de revisar si tiene ventanas abiertas para cerrarlas y dejar solo Zoom abierto? No, no tengo ninguna otra ventana. Ninguna otra ventana. Vamos a ver qué podría ser lo que esté dando problema. ¿Tiene algún ventilador cerca? No. No. A ver, ¿tiene su teléfono estático o lo está moviendo de un lugar a otro? Está estático. Híjole, mano. Ahí sí ya topé. Porque sí tiene esa interferencia bastante fuerte, Misael. Entonces lo bloquearé el audio y cuando me toque. Ajá. Le agradezco mucho, José Misael. Lo siento, pero sí, gracias, gracias. Entonces, vamos a preguntar, por ejemplo, ¿Is Miss Wendy a teacher? A ver. ¿Is Miss Wendy a teacher? Ok. A ver, todos respondamos. A ver, ¿is Miss Wendy a teacher? ¿Quién recuerda? Yes. Yes. Yes, she is. A ver, le vamos a preguntar a Wendy. Wendy, are you a teacher? No, I'm not a teacher. Ah, ok. Entonces sería, no, I'm not. I'm not. I'm not. Ahí quedaríamos. No, I'm not. No, I'm not. No, I'm not. Exacto. No, y aquí usted me dice la profesión que usted es. I am a... supervisor. I am a supervisor. ¿Ok? Y esto es lo que queremos aprender ahorita. Vamos a ver entonces. Inventemos una pregunta, Mr. Oscar Ernesto. Inventemos una pregunta de algún compañero, ¿sí? Yes. Is Mr. Daniel engineer? He is. A ver todos, the answer. Is Mr. Daniel an engineer? Yes. No, I'm not. Okay, ajá. Digamos que decimos que sí is, ¿verdad? Okay. Que sí is. Que ya estoy haciendo Spanglish yo. A ver, yes he is, va, pero le vamos a preguntar a Mr. Daniel para confirmar, ¿verdad? Mr. Daniel, are you an engineer? No, I'm not. No, I'm not. Ok. Y ahora me dice lo que sí es. I am a manager. Ok, there you are. I am a manager. All right. I am a manager. Yes. Ahora, Mr. Daniel, invente una pregunta de algún compañero. Ah, ok. Vamos a ver. ¿Is Carla a... supervisor? Confirmemos, ¿verdad? Confirmemos si eso no es, ¿verdad? Vamos a ver, Carla, ¿are you a supervisor? Yo creo que no nos está oyendo, Miss Carla. Carla Sorto es, ¿verdad? Ahí está, Miss Carla. ¿Ah? Not, I am not, is a supervisor. Is I am a teacher. Ok, Carla, lo vamos a armar palabra por palabra, así como vemos estas, mire. Así sería la respuesta, mire. Así. Entonces, vamos a decir, no. No, I'm not. I'm not. Y se acaba ahí. Y después me dice, I am a teacher. I am a teacher. ¿Ok, Carla? Ok. No, I am not. I am a teacher. Ok, very good, Carla. Solo hagamos la diferencia entre la contracción y la que no es contractada. Veamos la que es contractada, decimos solo am. Así, mire. Am. 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 No, I'm not. Miren, no, I'm not. No, I'm not. I am a teacher. I am a teacher. I am a teacher. Ok, very good, very good. Now, vamos a ver, Miss Carla. Inventemos una pregunta de algún compañero. Vamos. Así como estas que mira acá, mire. Vamos a ver. Is Mr. Naomi? Is I am supervisor. Ok, otra vez. Veámoslo cómo se escribe acá. Is... Y así como está aquí, así lo va a decir con Naomi. Uh-huh. Is Naomi? Ajá. Policeman. Ah, ok, very good. A police. Como es mujer, le vamos a poner policewoman, ¿verdad? Policewoman, ok. Sí. Ajá. ¿Es Naomi a policewoman? A ver. Nosotros creemos que sí, ¿verdad? Pero ella nos va a decir. A ver, confirmemos. ¿Quién le quiere preguntar directamente a Naomi? Naomi. Ajá. Naomi, are you a policewoman? No, I'm not. I am a human. Ajá. Human resource assistant. I am a human resources assistant. Yes. I am human resource assistant. Yes. Okay. I am a human resources. Resources porque es en plural. Resources. Recursos, ¿verdad? Recursos. Entonces decimos resources. Resources assistant. Yes. Exacto. Vaya, Naomi, ahora usted invente una pregunta de algún compañero. Vamos. Is Amy a secretary? Bueno, nosotros creemos que sí, ¿verdad? Nosotros creemos que sí, pero vamos y confirmemos. ¿Quién le quiere ir a preguntar a Amy a ver si es cierto? Amy. Are you secretary? Amy, are you a secretary? Amy, no, I'm not. No, I'm not. I am accounting assistant. Thank you. Yes, there you are. Okay, vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Is there any question so far? No. No. Not question. No questions, ¿verdad? Ok, vemos que podemos dejar la respuesta sin nada más después, ¿verdad? Podemos decir, yes, she is. No, she isn't. Ok. Podemos decir, no, I'm not. Or, yes, I am. Ok, yes, I am. Solo que notemos algo importante. Esto es muy importante. Cuando damos una respuesta corta, si es afirmativa, nunca la vamos a contractar, jamás. Ok. Si es afirmativa, la respuesta corta. Short answer. Short answer never contracted when it is affirmative. Pero cuando es negativa, when it's negative, podemos usar cualquiera de las dos maneras de contractarla. La más común es el isn't o el aren't, ¿verdad? En vez de enfatizar el not, pero como para el pronombre I no existe otra manera de contractar, por eso no tenemos la otra manera acá, ¿verdad? Pero las maneras más comunes serían yes, y luego podríamos decir you, a ver, vamos a ponerlo así, you, we, and they. Para esos pronombres vamos a decir are, ¿ok? Ahora, dígame, Kevin. Please repeat lo de a la hora de contractar. Ajá, vaya. Para contractar, solo vamos a contractar las negativas. Las afirmativas en respuesta corta, nunca. ¿Ok? Entonces, vamos a decir para estos pronombres, miren, para estos que están acá, ¿sí? Vamos a usar en el afirmativo, pues, are, sin contractar. Para el negativo, para you, we, and they, vamos a utilizar aren't, porque esa es la manera más común, ¿ok? A menos que usted quiera decirle not, bien enfatizado, usted puede usar la otra forma, ¿sí? No, you, we, they, y contractaríamos así, el apóstrofe, not, ¿ok? Vale, vamos a ir a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Vamos a ir a hacer un pequeño ejercicio. Lo vamos a hacer online, ¿ok? No, lo vamos a hacer este otro que tenemos acá y después hacemos el online para finalizar. Bien, vamos a ver entonces acá, ¿sí? ¿Ya copiaron esto? ¿May I delete this? Yeah. Yes. Did you copy? Okay. También podemos pasarle para él. One second. Vale, ahí se los pongo en el chat por si alguien lo quiere. De ahí. Sí. Vale. Y nos vamos a hacer este pequeño ejercicio, ¿sí? Vamos a completar. A ver, vamos a pedirle a alguien que venga al pizarrón, ¿sí? Los que están en computadora, vayan y vean arriba, donde está el botón verde y el botón azul. Ven que cuando ustedes se mueven por ahí, aparece una barra negra, ¿verdad? De muchas opciones. Ahí ustedes van a buscar un lapicito que dice annotate, ¿ok? Annotate. ¿Ya lo encontraron? Los que están en computadora. Dice annotate o anotación. Los que lo tienen en español. Le dan clic ahí y les va a soltar una, les va a desplegar una barra de menú. Una barra de herramientas. ¿Ven que hay una letra T marcada en azul? Sí. Háganle clic ahí, ¿sí? Háganle clic ahí y se vienen acá a cada, ¿cómo se llama? Linecita donde podemos escribir, así. Le hacen clic y les va a aparecer un cuadrito. Ah, muy bien, Kevin. Kevin, usted encontró el lapicito. ¿Usted está en el teléfono? Mr. Kevin. Ahí nos vemos. Sí. Vale, en teléfono no tenemos la opción de texto. Solo tenemos el lapicito que usted encontró en una esquinita que está en un círculo, ¿verdad? Y allí usted tiene que ir escribiendo con su dedito y tiene que ir buscando el espacio correcto. ¿Ok? Bien, aquí ya nos llega. Vamos a ver, ¿quién va a venir al pizarrón ahora? Vamos a ver quién va a venir al pizarrón para poner la respuesta corta. The short answer. They aren't. Yes, they are. Very good. Y como es afirmativa, no contractamos. Muy bien. Vamos a ver a la siguiente. A ver, ¿quién va a venir acá y va a poner lo que falta? Okay, Ingrid. There you are. Acordémonos que como está al principio, utilizamos una mayúscula. Siempre capital letter at the beginning. Are you Roberto? Are you Roberto? Ok. No. A ver, terminemos acá la respuesta. No. I. No, no. Are you Roberto? No, I am not. Ok. No, I'm not. No puedo decir he aren't. He va con isn't. Nunca con aren't. He's not. Ajá. No, I'm not. Ok. Siempre la I de I va a ir en mayúscula. Siempre, siempre. Ese es mandatory. Vamos a ver. ¿Quién viene a poner acá lo que falta en la siguiente pregunta? Next question. Acá. Ajá. ¿Estaría correcto? ¿Están todos de acuerdo? Ajá. Sí. Last name, your last name es it. Porque estamos hablando de una cosa. ¿De qué? Del apellido, ¿verdad? Del apellido. Ajá. Entonces, is your last name poca sangre? ¿Ya? Yeah. Is your last name poca sangre. Ahí está Beliz y lo borré. Ahí está. Thank you. I am. Yes. Yes, I am. Ahí lo hubiera dejado Lucio. Lucio, ¿por qué lo borró? Yes, I am. No sé si era Lucio, yo diciéndole a Lucio. ¿Ah? Vamos en esta. Alguien nos estaba borrando las respuestas. Be careful. Yo sé que estamos aprendiendo a usar la herramienta. Y está divertido, ¿verdad? Venir a escribir acá. Yes, I am. Yes, I am. Very good. Pero no se dice así, ¿ok? Porque me están preguntando, ¿is your last name poca sangre? Tengo que decir, yes, it is. ¿El qué? Yes. It is. Yes, it is. Yes, it is. ¿Por qué yes, it is? Porque it es el last name y ese es. Yes, it is. Yes, it is. It is. A ver, vamos a borrar un poquito porque no nos quedó cabalito ahí. Vale. Vamos a ver, acá póngalo. Quien tiene el lapicito puede escribirlo. Es así. There you are. Now, veamos. Yes, it is. Nice to meet you. Bien, vamos a ver acá. Are they colleagues? Are they colleagues? Either are they colleagues? Aquí falta una A. Are they colleagues? Sí, colleagues. No. No. They are. They are. No, they aren't. Aren't. No, they aren't. Mm-hmm. Yes, they work in different companies. Colleagues se puede traducir como compañero de trabajo, ¿ok? Vamos a ver. Next. Teacher podría ser también colegas. También tiene ese otro significado, sí. Uh-huh. A ver, ¿qué ponemos acá? Sí. Correcto. Is she the leader? Yes, she is. Correct. Yes, she is. She's a pediatrician. Okay, she's a pediatrician. Ok, entonces, vamos a ver. Yo voy a decir dos nombres de ustedes y el primer nombre que digo dice la pregunta y el segundo nombre que digo dice la respuesta, ¿ok? Amy and Mario. Vladimir. Are Rodrigo and Luis friends? Yes, they are best friends. Yay, very good. Thank you. Carla and Marisela. Miss Carla, esta. Tiene apagado su micrófono, Carla. Carla, hágale así, está con teléfono. Con un iPod. Tiene apagado su micrófono, entonces tiene que ir abajo donde aparece el microfonito para... Ahí está. Ahora, sí. Ajá. Es que... Okay. Esto. Sí, no hay problema, vamos. Sería... Are you Roberto? Yes, ajá. No, I am not. Very good. No, I am not. That's great. Now, Miss Laura and Miss Jessie. Is your last name Tocasangre? Yes, it is. Nice to meet you. Very good. Now, let's see. Stephanie. And, let's see. And Wendy, Beatriz. Are they colleagues? No, they're not. They work in different companies. Ok, vamos a tratar de usar la contracción lo más posible, Wendy. No, they aren't. No, they aren't. They work in different companies. Very good. Vamos a ver ahora a Miss... I can't see here. I wanted to see this name. Miss Adela Mendoza. Ok, and Daniel. Is she the new doctor in this ship? Yes, she is. She is a pediatrician. Very good. There you are. Thank you very much. Okay. Is there any question so far? Mm-hmm. Excuse me. What does mean shift? Shift, turno. El turno. De trabajo. Thank you, teacher. Ok. Bueno, vamos a continuar, ok, y nos vamos a ir a hacer el ejercicio que les decía, ¿sí? Para que ya quedemos como divertidos, ¿verdad? Teacher, solo una consulta que todavía no me queda clara. ¿Usted nos va a pasar asistencia o el sistema automáticamente es el que toma la asistencia? Porque ayer le entendí que como que iba a ser mixto, como que una parte lo tomaba el sistema y otro lo iba a tomar usted, pero quiere decir entonces que usted lo haría aleatorio. No, no, yo digo todos los nombres, menciono como pasar lista normal. Ok, yo paso lista y se va a tomar en cuenta su asistencia si usted dice presente y tiene encendida su cámara a la hora de que pasamos lista. Ok, Ah, pues perdone, y como yo los doy la clase de ayer y esta clase ha entrado tarde, por eso es que no he visto la asistencia. Solo la dimos al final y sí, le registré su asistencia porque había estado participando. Ah, ahora, okay. El sistema sí va a tomar los minutos, ahí va contado los minutos que usted ha estado presente, ¿verdad? O conectado. Lo importante acá es que cuando pase la auditoría, ven que usted dijo presente y es válida, ¿verdad? ¿Ok? O sea que es de las dos maneras. Bien. Thank you. Ok, por ahí les mandé el link. Vamos a ir a hacer ese ejercicio. A ver, este es un ejercicio bastante sencillo, es affirmative. Ok, affirmative. Cuando lo finalicen, por favor, le ponen ahí check answers y a su resultado le toman un screenshot. Y para que quede evidencia de esta actividad, ustedes la mandan al WhatsApp. ¿Ok? Teacher, a mí me sale, no se puede abrir esta página. ¿Dónde estará...? Pulsando. A ver, ¿en el último link que envié? Sí, en el chat lo envió, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y los demás sí pueden accesar? Sí, salen unas de marcar respuesta, es correcto. Exacto, exacto, sí. ¿Está desde teléfono o de compu, Lucio? Recuérdeme. Estoy en la computadora en este momento. Vaya, entonces puede ir desde... ¿Usted tiene abierto su WhatsApp en la compu? No, no lo tengo abierto el WhatsApp. Ah, ok, bien. Entonces, aquí en Zoom, váyase al chat y dele clic en ese y a ver si otra vez le da, porque a veces puede ser que solamente sea como pasaba con mi mouse, que le dice que no, pero sí. ¿Es laptop o es computadora? De escritorio. Es laptop, vale, pero me vuelve a tirar el mismo mensaje. Voy a ver si lo hago entonces en el teléfono. Vale, ok. Uh-huh. A ver, ¿cómo vamos? ¿Ya finalizaron ahí? Perfecto. Yeah, very good, Gabriela. Ok. ¿En cuál le tocó, le tocaría repetir si fuera así? A ver. ¿En cuál se equivocó? Ajá, la primera es Susan. En number 3. Ah, number 3. Ah, ok. Neighbor significa vecinos. Ok, como lleva una S, es en plural. ¿Verdad? My neighbors are very noisy. Your black cat is in the garden. Okay. Number 5, Susan and Mike. Yes. Susan and R. Porque son dos personas. Yeah. Number 6. R. Exactly. Yeah. Mm-hmm. Number 7. I am sure. Mm-hmm. Number 8. Are. Nope. Your best friend. Your best friend is at home. Is. Correct. Is. Porque solo es una persona. Mi mejor amigo, ¿verdad? O su mejor amigo. Vamos a ver. Number 9. We are from Spain. Yes. Number 10. Are. Luke and Tom are actors. Okay, there you are. Mm-hmm. Nice. A ver, ese solo era afirmativa, ¿verdad? Mañana vamos a hacer unos ejercicios online acerca de el negativo y de preguntas y vamos a pasar al nuevo tema mañana. Okay, mañana vamos a aprender the alphabet. Okay, the alphabet. Let me just to get to this part and I will call the attendance, all right? I will call the attendance. So please, everybody, when you listen to your name, you say Present. ¿Cómo van a decir? Present. 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 Adela Mendoza de Palacios. Present. Present. Miss Adela tiene que decir present. Present. Ajá. Present. Sí, es de presente, pero sin la última E. Present. Present. Yes. Vamos a ver. Tenemos number 2. Amy Elizabeth Jacinto Vega. Present. Ana Gabriela Martínez Gutiérrez. Present. Clara Etelvina Pineda Centeno. Daniel Alexander Machado Rivas. Present. Edenilson José Argueta Martínez. Present. Henry Rodrigo Raimundo Iglesias. Present. Ingrid Naomi Ramírez Almendares. Present. Jessy Carolina Escobar, Canales Escobar. Present. José Misael Flores Fuentes. Present. Carla Lilibet Sorto. Present. Kevin Heriberto Pineda Flores. Present. Laura Carolina Cortés de Raimundo. Present. Lucio Albino Arias López. Present. Marisela Beatriz Sánchez Hernández. Present. Mario Vladimir Pérez Pérez. Present. Milagro del Carmen Valle. Mónica Valentina Vargas de Renderos. De Renderos. Okay. Oscar Ernesto Vázquez de la O. Present. Reina Isabel Acosta Díaz. Miss Reina por ahí estaba. Rosa Maribel Sánchez de Méndez. Present. Stephanie Sabrina Hernández Rivera. Present. Wendy Beatriz Campos Mancía. Present. Vicky Esmeralda López de Escobar. Por ahí la vi, niña Vicky. Jacqueline Lisbeth Amaya Guevara. Ok, hoy le toca a la número 2 quedarse en su sesión 1 a 1. ¿Se quiere quedar, Miss Amy Elizabeth Jacinto? ¿Tiene alguna consulta, duda, pregunta, comentario? Sí, yo le estaba haciendo la evaluación. Ok, entonces ya le vamos a dar el chance. Perdón, Miss Laura. Cuando envió el link, me introduje el link, pero me sacó de la reunión. Entonces no pude, ahí sí me quedé perdida con lo que íbamos a hacer ahí, con lo del link que envió. Ah, ok. ¿Y está desde teléfono, Laura? Sí, sí, desde el teléfono. Cuando ingresé al link, me sacó de la reunión. Vaya, cuando nos salgamos y eso, va a ir a buscar en los settings la aplicación de Zoom y le va a dar el permiso que siga funcionando aunque usted abra otra ventana. Oye, ahí buscan los settings, no recuerdo cómo es la opción para segundo que no le vuelva plano. A pasar eso. Ajá, eso. Ajá. Ajá. Funciona, que funcione en segundo plano, o solo así dice, segundo plano, no se recuerda. Creo que dice que funcionar en el segundo plano. Ok, entonces busca esa opción para que no le vuelva a pasar, Laura, ok? All right. Bien, entonces, everybody have a very good night and see you tomorrow. Do your homework and submit. Bye-bye. Y se queda Amy conmigo. Bye-bye. 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 Okay, Miss Amy, tell me. Good night. Night. Ok, teacher. Ayer que estaban realizando la primera actividad, he repetido dos veces la actividad, porque en la primera creo que la palabra nada más, bueno, la vocal A, solo se refiere creo que a un. Y A creo que es una. No, A es para un y una, pero para la siguiente palabra que comienza con una consonante. Y se usa AN para los que comienzan con una vocal. Por ejemplo, yo digo a pediatrician, pero digo an engineer. ¿Ok? Porque empieza con vocal, digo an. O sea que siempre es un y una. Chicos, fíjense que estos son los 10 minutos de Amy, perdónenme, pero sí tienen que salirse porque es su sesión, ¿ok? Perdón, Mario, dígame. Solo una pequeña consulta. Al principio no pasó asistencia, ¿verdad? No, la pasamos cuando ya había explicado algo para que pudieran hacer una actividad. Ajá. Pero al principio de esta clase. Sí, pasamos dos veces nada más la lista. Aunque sí, como me conecté como 5 minutos tarde. Ah, no, pero fue nada más cuando dijimos la edad, Mario. Ok. Ajá, bueno, ¿se acuerda cuando dijimos how old are you y dijimos nuestra edad? Perfecto. Ahí tomé la asistencia, ¿ok? Perdón. Okay, have a very good night. All right. I'm sorry, Amy, que no me expliqué bien con los demás. Ok, vamos a ver entonces, Amy, me decía A y AN, ¿verdad? Ajá. Eso lo vamos a ver más adelante, pero como preliminar le diré que es porque una empieza con vocal y la otra empieza con consonante. Entonces decimos A para los que llevan consonante y AN para los que la siguiente palabra comienza con vocal. Ah, ok. Sí, porque yo estaba haciendo esa primera actividad, lo repetí porque no lo relacionaba la palabra con A y A. Entonces lo repetí porque la oración, o sea, mi lógica era A, ¿verdad? Y determinar la otra, entonces por eso quería saber más, pero yo entendía que era A para un y A para una, pero ya entiendo que es porque inicia con una vocal. Exacto, entonces assembler comienza con vocal, entonces necesitamos decir I am an assembler, ¿verdad? Ahí necesita ok. Okay. Ya de ahí las demás y ya son con letra A nada más. Ajá. Ahí, en eso me entró la duda del día de ayer a revisar la actividad. Okay. Claro, es. Ok. ¿Y solo esa es la duda o hay alguna otra duda? Creería que esa es la que... Bueno, ayer tenía bastante, así como de entender si nos referíamos a un o una. Ok. Pero ahora ya vio que las dos palabras significan lo mismo. Solo es por escritura. Okay. Solo es por escritura. Bueno, ha sido un gusto entonces, Amy. And see you tomorrow. All right? See you tomorrow. Have a very good night. Good night. Bye.